peronismo es justamente es un movimiento nacional que se va a reencauzar y se constantemente va a buscar los nuevos actores, nuevos líderes. Yo creo que más allá de poner las internas, porque hay otros muchachos que seguramente tienen sus apetencias y deben ser también respetadas, como uno está haciendo incursionando con diferentes actividades. Por ejemplo, nosotros no pintamos paredones, no colocamos afiches, no colocamos pasacalles, trabajamos constantemente con, por ejemplo, en mano, entregamos nuestro periódico, que es nada más ni nada menos que las actividades que hacemos nosotros normalmente. O sea, no criticamos a nadie, porque en realidad tampoco el vecino quiere la crítica, quiere ver qué haces. Bueno, nosotros estamos demostrando lo que podemos hacer desde una organización política y social. Imagínense lo que podemos hacer siendo gobierno municipal con los recursos del Estado. General Rodríguez justamente tiene todo por hacer. General Rodríguez está parada por ahí lo que es la obra pública, porque también no escapa al sentido de lo que es la nación y la provincia. Sabemos que aún siendo del mismo color político, ¿no hay obra pública? Y si estamos pidiéndole fondos del país al FMI, calcule que lo que puede quedar para General Rodríguez. Donde ya también, por ejemplo, el recorte del fondo sojero, a General Rodríguez le tocaba 6 millones y medio. Uh-huh. Justamente hasta el mes, hace 2 meses, tuvo 5 millones, quedaron 1,5 millones, ya que no va a recibir General Rodríguez. Y el año que viene, de acuerdo, porque eso va al monto dólar, papel billete, y le iba a tocar alrededor quizás de 10, 12 millones, que tampoco lo va a tener. Esos 10, 12 millones que el presidente recortó con el fondo sojero, a General Rodríguez seguramente le hubiera caracterizado por ahí obra pública, luminaria, más seguridad. Y General Rodríguez tiene característica de pueblo, hoy es una ciudad, tiene esas cosas que por ahí hoy ya es conurbano, porque en realidad la población fue creciendo, como en todos los lugares, y lo que tiene un lugar de expansión muy, muy amplia. Calcule que General Rodríguez tiene 363 kilómetros cuadrados de superficie, es inmenso, y que por ahí hay que refundar General Rodríguez con obra pública, de los barrios hacia el centro, trabajar por la atención justamente primaria con las salas de primeros auxilios y dotar la mejor ubicada por zona con atención primaria a las 24 horas para justamente con una ambulancia de traslado para un centro mayor complejidad. Recuerden que nosotros en General Rodríguez tenemos un hospital provincial que es el Vicente López, tenemos un hospital nacional que es el Sommer, que es el lugar más alejado del distrito y donde nosotros lanzamos el programa Abuelos Consentidos, fue en el Sommer, en el centro jubilado del lugar.